Muchas gracias, amigo y amiga televidente, por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Soy Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a su programa Prevenir de Salud, iniciando una semana más del año 2019. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema trascendental. Si usted tiene un niño recién nacido, si tiene un niño entre las edades de 1 a 12, 13 años, este tema es muy importante para usted, porque vamos a estar hablando sobre la trascendencia que tiene el esquema de vacunación para los niños y niñas. Para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Maylin Mora, quien es parte del equipo médico del SILAIS Managua. Bienvenida, doctora. Mucho gusto. Es un placer tenerle para conversar de este tema en este programa como es Prevenir de Salud. Los días lunes vamos a estar conversando sobre temas exclusivamente para niños y niñas, es decir, los padecimientos que aquejan a los principales padecimientos que aquejan a la población infantil. En este caso, el día de hoy vamos a estar hablando de la importancia del esquema de vacuna. Muchas veces hay padres de familia pues, que no le dan importancia a esta, se podría decir, calendarización de vacunas que se pone en determinado tiempo pues, a nuestros niños y niñas. Pero quiero que usted me explique, ¿qué es el esquema de vacunación? Yo estoy diciendo que es una calendarización, pero usted tiene un concepto más detallado de lo que es esto. Primeramente vamos a hablar lo que es vacunación. Vacunación es la prevención de muchas enfermedades. Es garantizar anticuerpos al aplicar la vacuna, ya sea tomadita o inyectada, y garantizar así que nuestros niños en estado sanos se le garantice la vacuna y prevea esas múltiples enfermedades. Ya. Con respecto al esquema nacional de vacunación, tenemos esquemas en grupos, digamos, en los niños recién nacidos, tenemos lo que es la BCG, la cual previene lo que es la tuberculosis y complicaciones cerebrales en este caso del recién nacido. Si hablamos de lo que es la OPV, en Nicaragua, hoy por hoy, gracias al buen gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, garantizan lo que es la IPV intramuscular, la inyectadita. Que eso nos beneficia a nosotros a cortar nuestros esquemas de polio. En los años de 1980 hubo un padecimiento de polio a nivel internacional. Entonces nosotros, como gobierno, como Ministerio de Salud, se implementaron lo que eran las campañas. De tal manera que se metieron toda lo que es la campaña de polio a todos los niveles, en todos los departamentos, en todas las comunidades. Dado el como resultado, ya en 1980-81, ya ese fue el último caso de polio que tuvimos. Entonces, ¿en qué consiste el esquema? Consiste en aplicar la IPV, ¿verdad?, inyectadita a los 2 meses. A los 4 meses se le da 2 gotitas y a los 6 meses se le da el último refuerzo de las 2 gotitas. Y posteriormente, en las jornadas de vacunación, se les da lo que son los refuerzos al año. Entonces, ahí van, pues, de acuerdo a las estrategias que esté la jornada de vacunación. La IPV, para los amigos que nos están viendo en este momento, significa antipolio inactiva inyectable. Sí, así es, ¿va? Así es. Explícalo mejor. ¿Antipolio? Antipolio, antivirus inyectada, ¿verdad? Esta contiene el poliovirus tiene varios tipos de virus salvaje. En este caso, nosotros la aplicamos inyectada, ya no tomada, porque antes lo que hacían era que nosotros se las dábamos tomado a los niños y hacían reacciones post-vacunales, o sea, las lesiones, ya sean las parálisis. Entonces, todo eso ocasionaba el mucho consumo de OPV o polio. Entonces, ahora se está reduciendo a solamente 3 dosis y la dosis que se va a aplicar al año. Ahora, la polio, para que expliquemos qué es el polio, qué consecuencia trae esto en un recién nacido, un niño que acaba de salir del hospital y que no se le ponga la IPV, que usted dice que se llama antipolio inactivo inyectable. Sí, son lesiones permanentes, son malformaciones permanentes.
que ocasiona la inmovilidad y ese niño ya no va a jugar normal, ya no se va a desarrollar normal y nadie va a querer a un niño, pues, por no aplicarla, nadie va a querer a un niño que tu hijo, sí, que mi hijo, salga enfermo en ese estado. Entonces, la mejor indicación, de acuerdo a nuestro esquema nacional e validado internacionalmente también, es la aplicación de la OPV o biopolio para evitar estas complicaciones. Hay que aclarar que el niño nace normal, ¿verdad? Sí. Pero es importante evitar que esta vacuna se le ponga a los dos meses. A los 4 y los 6 meses. ¿Cómo se transmite la polio? La polio se transmite de la siguiente manera. Por aguas contaminadas, por al ingerir, ¿verdad?, el agua contaminada, o la cosa más sencilla, que es el cambio del pañal, ya está la manipulación de la S, y la mamá se le olvidó lavarse las manos, solo el lavadito con agua y jabón, y vino y preparó la pacha, se lo dio a tomar, entonces ahí puede haber un peligro de contraer lo que es el polio, porque la polio se transmite por heces y aguas contaminadas. Ya. Esto es importante porque me imagino que a los 2 meses todavía la madre le está dando pecho. Así es. Y se la ponen antes para el efecto de los 6 meses, que ya es cuando el niño puede tomar fórmula. Así es. Fórmula o cualquier leche, pues, que está adecuada a su edad. Ahora, me habló también de la BCG. La BCG, ¿por qué es importante ponerla recién nacido al niño? Nosotros la ponemos recién nacido porque hay tantos casos, ¿verdad?, de tuberculosis, y la tuberculosis es tan fácil de percibirla, porque con solo las gotitas de flujo al hablar con usted o al toser, y soy una persona portadora de tuberculosis, con mucha facilidad yo lo puedo transmitir a usted. Más un niño que no tiene defensa. Entonces nosotros garantizamos la aplicación de la BCG a los 2 días de recién nacido. Ahora, ya hablamos de la IPV, de la BCG. ¿Qué otras vacunas son indispensables en el esquema de vacunación, valga la redundancia, en un niño de 0 a 1 año? Me gustaría que me las remarcara para que nuestros amigos televidentes, pues, conozcan de la importancia y lo que previene este tipo de vacuna a nuestros niños y niñas. Tenemos lo que es la rotavirus. La rotavirus es una vacuna que es tomadita. Viene en una presentación de una jeringuita. Esa jeringa, pues, se le da de tomar al niño en la edad de 2 meses y de 4 meses. Esto previene las complicaciones gastroenterales por rotavirus. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponga que en nuestro esquema, gracias a Dios, ¿verdad?, hay mamás que han incumplido con esos 4 meses y se pasan a los 6 meses o se pasan a los 8 meses. Entonces, el ministerio, pensando en esas oportunidades, en esas complicaciones en nuestros niños menores de 1 año, ha extendido aún la aplicación hasta los 11 meses y 29 días para no perder ese beneficio de lo que es la rotavirus y esas complicaciones gastroenterales por rotavirus. También tenemos lo que es la pentavalente. La pentavalente son 5 enfermedades que previene. Previene la difteria, tétano, tosferina, hepatitis B, influenza tipo B. Entonces, estas son complicaciones, o sea, estas son enfermedades que si son contraídas pueden causar lesiones graves o pueden causar también hasta la muerte en estos niños. También tenemos y ofertamos lo que es la neumococo 13 valente. La neumococo 13 valente nos previene contra la neumococo, que es las neumonías en el menor de edad, evitando las altas mortalidades en esa edad, ¿verdad?, de menor de 1 año. Tenemos la neumococo que se aplica a los 2, a los 4 y a los 6 meses. También la neumococo no solamente previene las neumonías, sino también las meningitis. Y la otra que aplicamos al año, ya cuando el niño lo tenemos de 1 año, aplicamos lo que es la MMR. La MMR previene lo que es sarampión, rubiola y parotiditis, lo que llamamos topa. Entonces, en esos casos, se inflama el cuello.
Sí, antes. Que le ponía unos collares. Uno, así es. Ahora casi no se ve. Ahora ya casi no se ve. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos tratando de eliminar lo que es el sarampión. Es más, nosotros no tenemos, hace mucho tiempo no tenemos casos de sarampión en Nicaragua. Es, estamos en alerta a nivel internacional, pero Nicaragua ha estado reforzando esfuerzos, ¿verdad?, con el programa Empleo de Inmunización para garantizar esta aplicación tanto en para sarampión como para rubiola. La pentavalente me dijo que cura 5 enfermedades, ¿verdad? Sí. Que previene, perdón, mejor dicho. Previene. Previene de 5 enfermedades. Me habló de la primera, ¿cuál era?, me dijo. El tétano. No, la primera antes del tétano, usted me dijo. Difteria. Difteria. ¿En qué consiste la difteria? Y a partir de qué, no me habló de los cuántos meses se pone la pentavalente. Ah, ok. Entonces, mire, la difteria, tanto como la tosferina, son problemas respiratorios. Yeah. Que se pueden contraer con solo toser, igual así como la tuberculosis, pero tiene otras complicaciones. ¿Por qué? Porque vamos viendo a nuestro niño, el niño que va adquiriendo esa enfermedad, vamos viendo la dificultad respiratoria en ese niño. Aún hasta respirar, oímos los silbidos, donde al inhalar y exhalar, se oyen los silbidos y esa dificultad y esa desesperación que tienen nuestros niños. Entonces, este tipo de complicaciones pueden llegar a una insuficiencia respiratoria y al mismo tiempo la muerte. Entonces, esta vacuna nos está previniendo contra esas enfermedades. Igual como es el tétano, de la misma manera, puede ser una cortadura, puede que se transmite por en el campo, por alguna herida, por alguna cortadita, ¿verdad? Entonces estos niños ya quedan frágiles y susceptibles a que tengan esas enfermedades. ¿La pentavalente se pone entonces a partir de los 2 meses? 2 meses. ¿Y dos a los meses, cuánto se vuelve a repetir? 2 meses, 4 meses y 6 meses. Si el niño, de acuerdo a nuestro esquema, pasó el año y no se aplicó esa vacuna, entonces nosotros tenemos hasta los 4 meses y 29 días para aplicarle esa vacuna. Aunque el niño se haya atrasado, aunque la mamá se le haya olvidado o la mamá no está segura en ese registro vacunal y ese niño tiene pendiente esa tercera dosis, esa segunda dosis, entonces allí se puede aplicar en ese grupo de edad y siempre de forma gratuita la vacuna. Aquí vamos a hablar de lo importante, doctora, que es guardar la tarjeta de vacunación, ¿verdad? Desde que usted, madre, televidente, padre de familia, se le da en un centro de salud, ya sea público o privado, la tarjeta de vacuna, usted la tiene que guardar y acordarse dónde la dejó, ¿eh? Porque el momento de hay otra cosa importante, que cuando uno vacuna al niño, el enfermero o la enfermera le dice, te toca tal día, tener presente en mente esa fecha. Así es. Y lo importante del documento es el registro de nuestras vacunas. A veces el ministerio, el programa ampliado de inmunizaciones, tiene 4 estrategias para vacunar a nuestros niños, garantizar la vacuna hasta la casa, hasta la comunidad. Entonces, tenemos la estrategia en la jornada, que tenemos jornadas de vacunación, la cual se divide en esas 4 estrategias. La estrategia escolar, que es cuando el grupo de enfermeras acude hasta la escuela de ese niño a aplicarle los refuerzos de DPT, toxoide, difteria y tétano. En el caso del escolar, tenemos la estrategia de casa a casa, que es cuando el equipo de enfermería o el equipo médico acude hasta la casa, toca la puerta y pide el registro de la vacuna, vacunando así y garantizando así la inmunización de nuestros niños. También tenemos la otra estrategia, la sistemática. ¿Cuál es la sistemática? Es la que usted acude de lunes a viernes a cualquier hora al centro de salud o al área de hospitales y nos aplican nuestras vacunas igual de forma gratuita. Y tenemos la de puesto fijo, que es cuando decimos Juan, en la casa de Juancito íbamos a llegar a vacunar y nos acercamos hasta la comunidad y ahí en la casa de Juancito acude la comunidad a aplicarse la vacuna o el esquema de vacuna que le hace falta en este momento. Ahora, ¿qué importancia tiene también, doctora, que, a ver, los padres de familia acuden a las diferentes unidades de salud pública y privada del país? Y en el caso de la privada también está incidiendo el MINSA
es que los privados, ya sea la clínica, ¿cómo se le llama? Provisionales. Las provisionales que vigile el INSS, estén cumpliendo con este esquema de vacuna también. O sea, no solamente las unidades públicas, sino también las unidades privadas. Así es, nosotros como SILAI Managua garantizamos el abastecimiento de la vacuna, tanto en los centros de salud como también en las clínicas previsionales y aún las privadas, garantizando la gratuidad de esta vacuna. Ellos generan un informe de toda la vacunación que ellos van aplicando. Y así vamos cerrando esa brecha de las coberturas, ¿verdad? De las bajas coberturas, garantizando muy buenas coberturas. ¿En qué consisten las coberturas? Consiste en garantizar que nuestro niño en nuestra comunidad está inmunizado. ¿Cuándo decimos que un niño está inmunizado? Cuando se garantizan todas sus vacunas y se garantiza también el refuerzo, porque hay vacunas que necesitan el refuerzo, como es en el caso de la DPT. Aplicamos la pentavalente, ¿verdad? Los tres esquemas, y al año, de haber aplicado la pentavalente, nosotros aplicamos la DPT, que es difteria, tétano y difteria, tétano y toferina, ¿verdad? Entonces reforzamos esa vacuna. Posteriormente, a los 6 años, nosotros volvemos a aplicar otro refuerzo de la misma DPT a nuestro niño escolar. Okay. Doctora, de eso vamos a estar hablando más detallado, pero cuando vengamos de la siguiente pausa, ¿le parece? Okay. Porque el esquema de vacuna no solo no termina cuando el niño o la niña cumple los 12 meses, sino también incluso hasta los 10 años, ¿no? Y más allá todavía. Así es. Bueno, cuando estamos adultos ya no ponemos la vacuna contra la influenza cada año. Pero de eso lo vamos a estar hablando cuando regresemos de la siguiente pausa. La reconciliación. Y esa ha sido nuestra bandera, ese ha sido nuestro compromiso a lo largo de todo el tiempo. Y fue nuestro reto alcanzar la paz. Y lo que costó alcanzar la paz, cuánto dolor. Pero al final se alcanzó la paz. Y luego entramos al proceso de reconciliación. ¿Para qué? Para poder desarrollar el país, avanzar en el país hacia la paz, hacia la estabilidad, y que ellos nos permitieran entonces combatir la pobreza, erradicar la extrema pobreza, democratizar la salud, la educación, la vivienda, el derecho a la tierra, es decir, todas las obras que luego finalmente empezamos a desarrollar en la nueva etapa del año 2007 hasta el mes de abril del año 2018. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir el Salud a través de la frecuencia del canal 98 y el canal parlamentario del canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos conversando sobre la importancia que tiene el esquema de vacunación en nuestros niños y niñas.
Para ello tenemos la presencia de la doctora Maylin Mora, quien es parte del equipo médico del SILAIS Managua. Ella nos estaba explicando en la primera parte del programa aquellas vacunas que son trascendental que usted le ponga a su niño o niña en la edad de uno, de 0 a 1 año. Vamos a estar hablando ahora en la segunda parte del programa ya de los siguientes años. En el caso de un niño de 1 año a 2 años, ¿cuáles son las vacunas que siguen? Ahí tenemos lo que es la MMR, que es la del sarampión, rubiola y parotiditis. Esa se aplica al año y al año y medio. Y tenemos la DPT, que es el refuerzo de la pentavalente, que es difteria, tétano y doferina, que se aplica igual al año y medio. Posteriormente, nosotros tenemos dentro de nuestro esquema el garantizar a nuestros niños en edades escolares. ¿Qué pasa en la parte escolar? Hay bastante susceptibilidad a que nuestros niños se nos enfermen en el colegio, porque comparten un meneíto, porque comparten una golosina, ¿verdad? Entonces, esto hace de que la manipulación, ya sea de un niño sano a un niño enfermo, haya más sensibilidad. Por eso garantizamos nosotros el otro refuerzo de lo que es la DPT en la edad de los 6 años. En el caso del sarampión, usted me decía algo muy importante al inicio del programa, y es que ahora se ve poco, casi nulo, que un niño tenga sarampión. Es más, no se ve. Yo no he visto, pues. Sería mentiroso decir que conozco un caso. No, y no tenemos. En mi caso, y de mis hermanos, y amigos que yo conocí, sí hubo sarampión, pues se presentó cuando uno estaba pequeño y le ponían aquellos collares, lo bañaban con manzanilla, y aquella picazón, pues quedó horrible. Hasta lo clasificaban, sarampión blanco y sarampión negro. Ah, aquellos puntos negros. Pero realmente Nicaragua no ha tenido casos hace mucho tiempo, gracias a Dios, ¿verdad? Y a que la familia, la comunidad acude a nuestras unidades de salud, ya que desde 1960 está la vacuna, y la vacuna en Nicaragua. Pero esta vacuna solamente la solicitaba quienes solicitaban la vacuna. Ahora, a partir de los 80, se garantizan las campañas y las jornadas de vacunación, haciendo accesible esta vacuna hasta la familia, hasta la comunidad, hasta el lugar más recóndito. Hasta ahí vamos con los termos de vacunación a aplicar esta vacuna. Entonces, eso nos ha garantizado las erradicaciones de muchas enfermedades, y dentro de ellas, pues, tenemos lo que es que no hemos tenido casos de sarampión. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa, doctora. No pausa comercial y nada de eso, sino para hablar del caso de la fiebre amarilla. Ustedes, como Ministerio de Salud, garantiza que la frontera, es decir, cuando hablamos de frontera, es decir, los aeropuertos, los puntos fronterizos, las personas que ingresan a Nicaragua puedan portar o vacunarlas contra la fiebre amarilla. ¿Es así? Así es. La fiebre amarilla es una enfermedad la cual, dentro de las complicaciones, pues provoca fiebre y también provoca sangrado y provoca muerte. Nicaragua o el Ministerio de Salud aplica esta vacuna para ciertos grupos de edades. La vacuna está de forma gratuita, a libre demanda, pero se priorizan en lo que es turismo, lo que son las personas que trabajan con turismo, como son los restaurantes. Nosotros hemos hecho, como Managua, hemos hecho campaña vacunando al personal que atiende al turismo. Como es la parte de lo que es Salvador Allende, todo ese personal está vacunado. El personal que está de cara a la atención turística, para garantizar tanto a nivel de internacional, ¿verdad?, que no estamos enfermos y garantizamos que estamos sanos, como también puede ser de que ellos vengan con enfermedades o estén enfermos y así nosotros no nos contagiamos y no nos deja, ¿verdad?, la epidemia o los brotes, ¿verdad?, de estas enfermedades, al tener a nuestros personales inmunizados. Ahora, hablemos de la vacunación en los niños de más de 2 años. ¿Qué sigue después, cuando un niño tiene ya 2 años y medio, 3 años, 4 años, 5 años, 6, 7, 8, 9, 10 años? Los padres se olvidan de que todavía tienen que ponerle algunos refuerzos y seguir el esquema de vacunación.
no tan seguido como se hubo, como se aplicó en las edades de 0 a 1 año, pero todavía se tiene que seguir el esquema de vacunación. Así es. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, de los niños de 6 años. También tenemos los niños de 10 años, niñas y niños de 10 años. Se le aplica lo que es la DT. La DT es el toxoide tetánico más difteria. También se aplica esto a hombres y mujeres de 20 años de edad, priorizando a nuestras embarazadas en su primer embarazo, la aplicación de la, para garantizar así el bienestar de nuestra, de nuestros niños a la hora que van a ser, este, van a ser concebidos. Esto evitamos, ¿verdad?, la aplicación de la, del toxoide tetánico en la embarazada, que posteriormente, dentro de las complicaciones, tengamos niños con tétanos neonatales, que esto, al ser contraído, se nos mueren nuestros niños. Entonces evitamos las muertes infantiles por tétano. Ya. Dentro de su experiencia, doctora, en este campo del esquema de vacunación, ¿ha encontrado nicaragüenses o personas que han obviado este esquema de vacunación? ¿Cómo ha sido el tratamiento, se podría decir, si en realidad pues se ha obviado este esquema de vacunación? Sí, hay lo que es la deserción. Hay padres que están, que no muestran un poco interés, ¿verdad?, con respecto a prevenir estas enfermedades. Entonces el ministerio, ¿verdad?, ha implementado lo que es el ABC de las vacunas. El ABC de las vacunas es un documento el cual es creado para llevar el mensaje de la aplicación de la vacuna y las prevenciones de las enfermedades a través de nuestros promotores de salud y de los gabinetes de familia. Ellos llegan con nuestras cartillas y si tenemos un niño o un familiar, ya sea un padrastro, puede ser un tío, puede ser la persona que está a cargo, ¿verdad? Porque a veces tal vez no encontramos al familiar, al tutor. Entonces nosotros venimos y abordamos de que al niño le hace falta una vacuna y la importancia de la vacuna, y lo hace desde nuestro círculo, dentro de nuestra comunidad. Juanita llega donde Panchita y le dice, mira, necesitamos que te le pongas la vacuna al niño, y comienza, ¿verdad?, a verle de forma sencilla, con esta cartilla, hablarle y promover lo que es salud y las prevenciones de las enfermedades al aplicar la vacuna. Ya. Ahora, doctora, hablemos también de las contraindicaciones. ¿Qué debemos resguardar, por ejemplo, un niño o una niña recién nacida que se acaba de vacunar contra que se le acaban de aplicar la BCG, que le acaban de aplicar la IPV o la vacuna rotavirus? El médico le recomienda, mire, no frote, no sobe, va a tener calentura. Hablemos de las contraindicaciones que se presentan cuando se aplica este esquema de vacuna. En el caso de la BCG, ella sale a los 2-3 días, ella sale una ronchita, ¿verdad? Sale una ronchita, la cual después se va a hacer una marca permanente. Una pusita, ¿verdad? Como que tiene pus, como que se infectó, pero eso no se manipula. ¿Por qué? Porque posteriormente eso se va a hacer la cicatriz, la señalización, ¿verdad?, permanente, es la marca que tiene, que nos va a quedar por habernos aplicado lo que es la tuberculosis, la BCG. Entonces ahí nosotros, pues, hay familiares que hasta le aplican diclofenac, le ponen pues cosas y no es conveniente. No se le aplica nada, igual pues es algo normal dentro de la reacción de la vacuna. En el caso de las aplicaciones en las piernitas del resto de vacunas, pues realmente lo que vamos a ver es las molestias, ¿verdad?, de lo que es el pinchazo, un poco de irritabilidad, un poco de temperatura, como usted dijo, pero lo más que se va a aplicar, lo que le van a dar es un acetaminofén en gotitas, ¿verdad?, de acuerdo a su peso, para bajar un poco lo que es la febrícula, el malestar que tiene. Pero normalmente dentro de las contraindicaciones son mínimas. Comparadas. Son los beneficios. Comparadas a los riesgos que lleve a contraer cualquier enfermedad, porque nos puede ocasionar hasta la muerte. Sí. Nos ocasiona que se nos infecte en nuestra comunidad
o nuestra familia y posteriormente puede provocar hasta la muerte. Ya para terminar, doctora, quiero que me haga una invitación a los televidentes, principalmente a los padres de familia, ¿eh? Invitarlos a que lleguen a las unidades de salud. Si se les perdió la tarjeta, que se arrimen al centro de salud más cercano, donde se le aplicó por primera vez al niño la vacuna, o ya sea cualquier lugar que fue. Bueno, yo les voy a hablar esta tarde, ¿verdad?, de lo que es la importancia del portar el carnet de vacuna, lo cual es el que lleva a nuestro registro vacunal. Si ese documento se perdió, se extravió, se confundió, se traspapeló, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Únicamente acudir a la unidad de salud donde nosotros estamos seguros y hemos acudido siempre a aplicar nuestra vacuna a nuestros niños, y ellos tienen un cuaderno de registro, la cual nos da el registro de las vacunas que le hemos aplicado a nuestros niños. Entonces ya sé, lo que se hace es el reemplazo. Y posteriormente hay que hacer la secuencia de los esquemas de vacuna, acudir a las citas que se programan. Con respecto a qué vacuna me hace falta, qué vacuna le hace falta al niño, y siempre llevar pues a mano nuestro carnet, nuestra tarjeta de vacuna. Ok, le agradecemos, doctora, por habernos acompañado en este día y hablar sobre algo importante como el esquema de vacunación, que previene muchas y muchas enfermedades a nuestros niños y niñas. Le agradecemos a usted también, amigos televidentes, su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora y por esta misma frecuencia. Recuerde que prevenir también es salud.